amigos, buenos días. Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Mucha lluvia en México, se incrementa de manera significativa la lluvia en México, igual en Centroamérica. Iniciamos agosto con muchísima lluvia en varias regiones por inestabilidad en altura, cercanía de ciclones tropicales sobre el Pacífico y ondas tropicales. De lo que estuvo lloviendo, que de por sí ya era algo significativo, va a aumentar, incluso granizadas, tornados por allá de manera aislada. Hay que estar atentos, hay que tomar precauciones. Esta es la carta de pronóstico para este martes. Vemos el paso de la onda tropical número 20, estaría sobre Chiapas y Tabasco, generando inestabilidad y tormentas sobre esa región, península de Yucatán, en combinación con una vaguada sobre la zona, también en Guatemala, Belice, los países del norte de Centroamérica, y también en la parte sur, lo que es Costa Rica y Panamá. La vaguada monzónica está bastante activa en la zona. En lo que se refiere al resto del país, centro, occidente, noroeste, convergencia de humedad e inestabilidad en altura, generando tormentas en toda la región. También un sistema frontal alcanza la parte noreste y norte de México, y también eso va a meter inestabilidad y lluvias en la zona. Una nueva onda tropical estaría cruzando el Caribe central este martes. ¿Qué esperamos para el miércoles? Más de lo mismo. La onda tropical número 20 ahora se va a extender hasta la zona del occidente sur de México, en combinación con convergencia de humedad, efectos locales también como calentamiento diurno, orografía. Va a seguir generando lluvias en la mayor parte del país, en el occidente, centro, sur principalmente. Aquí se podrían presentar lluvias importantes con granizo, incluso en algunas zonas. También algo de influencia e inestabilidad en altura sobre el norte, noreste, y obviamente la vaguada, el monzón al noroeste de México. Mientras lo que es el sureste, inestabilidad en el Golfo de México, vaguadas térmicas, convergencia de humedad, y pues la vaguada monzónica sobre Centroamérica también van a continuar generando lluvias en toda la zona. De hecho, pues estamos ahorita entrando en una fase de la oscilación Maren-Juren, donde todos los sistemas meteorológicos en la región que sean convectivos van a tener más intensidad, y avanzando esta onda tropical sobre la región del Caribe, en Cuba también algunas lluvias por una vaguada. ¿Y qué esperamos para el jueves? Pues para el jueves ya la onda tropical número 21 sobre Centroamérica, aproximándose a la península de Yucatán hacia el sureste del país, y la 22 ya en el Caribe, pues seguiría lloviendo por todas estas condiciones de la vaguada monzónica, esta onda tropical, mientras que en México también seguiría lloviendo por inestabilidad en altura, en combinación con convergencia de humedad. También los ciclones que tenemos en el Pacífico, que aunque se están alejando, es posible que sigan metiendo humedad a toda la zona, incluso en la parte del Pacífico, frente a las costas de Centroamérica, también hay posible formación de algún ciclón tropical en los próximos días, y esto va a estar metiendo humedad y haciendo que siga lloviendo en la mayor parte de México. Aquí está el acumulado esperado en las próximas 72 horas. Atención, fíjense ustedes en la zona de Sonora, Durango, Chihuahua, Sinaloa e incluso parte de Coahuila. Tormentas importantes, acumulados de lluvia importantes, algunos intensos, hay que tomar precauciones. En la parte igual sureste de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, incluso Michoacán. Y en el centro del país, como les había comentado, posibles granizadas en formación de algunos tornados. Y fíjense, Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, parte por allá igual de Guatemala, pues va a tener lluvias importantes. Eso podría causar algunas inundaciones. Hay que estar atentos, que las precipitaciones, como ustedes pueden ver, se van a volver más intensas, más generalizadas. Y pues sobre todo la situación de tiempo severo que se podría dar. Estén al tanto de la situación, de la formación de cualquier cosa que tengamos en la parte del Pacífico y de los reportes que tengamos para ustedes. Les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores: Hospital Faro del Mayab, Pinta con Confianza, Pinta con Verel, Dinero Inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en Construpac.